año más al canal. Hoy estamos en un nuevo capítulo de los 100 bebés porque, bueno, hemos estado esperando a un mod y vamos a ir ahora mismo a verlo. Como veis, tenemos aquí a Forgotten Hollow un poco cambiadito. Y es que, bueno, si le damos, pues vamos a ver que este mundo ha cambiado y ahora es un mundo japonés, asiático, I don't know, oriental. Muy bonito. El mod en cuestión es Sakura Hills, que, bueno, si no lo conocéis, pues es un mod nuevo que salió hace unos días y que lo que hace es cambiar el mundo de Forgotten Hollow por Sakura Hills. Aunque, bueno, algunas cosas pues no se pueden cambiar, como por ejemplo es el nombre del mundo. Pero bueno, nada que nos moleste demasiado. Así que vámonos. Mira, de hecho nos vamos a venir a este restaurante de aquí a ver si conocemos a alguien. Yo solo quiero conocer a alguien. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en Sakura Hills con Sansa vestida para la ocasión. Y hemos venido a este restaurante maravilloso que creo que es de una colaboración de algunos simmers angloparlantes, porque no sé dónde son, y es una colaboración que se llama Sakura Squad o algo así. No sé, una cosa maravillosa. La verdad es que este solar en concreto no sé si es de ahí, pero bueno, si me he inventado pues lo siento, pero las demás casas que he cogido para este mundo sí son de esa colaboración. Como veis, es todo precioso, todo muy... parece un restaurante de sushi, ¿no? No sé, I don't know, me encanta. Así que nada, vamos a ver si nos aparece alguien interesante, porque por ejemplo, con este señor ya hemos tenido hijos. Este señor de aquí, yo no sé quién es, Rohan, el del Berry, es muy guapo, sinceramente. Este señor es el que nos espiaba, el Tom Pepping este, al que creo que matamos. Pues nada, aquí está vivo otra vez él, no puedo más. Así que nada, a ver, vamos a decirle a Sansa que pedir bebida. A ver, pídete bebida favorita. Listo. Y ya que estamos aquí, pues vamos a coger el teléfono. Vamos a abrir la aplicación de citas. ¿Pero por qué está llorando, Sansa? ¿Miserable de qué? Por náuseas. No suena nada bien. Sí, me incomoda. No entiendo qué le pasa. Cintia, si estás bien de higiene y de todo, ¿qué me estás contando? ¿Puedes coger ya el móvil? Está en una crisis existencial. Está en una crisis existencial ahora mismo. Bueno, mientras voy a ver qué pasa por aquí. Yo creo que aquí es que hay mesas. Ah, no, esto es el baño. Vale, o sea, de verdad, qué cosas más bonitas, por favor. ¿Pero qué es esto? Que esto es precioso. Madre mía. No sé muy bien a dónde van estas cosas. Creo que me he descargado mal el solar. Puede ser. En fin, vamos a ver, Sansa. ¿Has podido ya coger el teléfono? Ahí está ella cogiéndolo, muy bien. Vamos a ver, una cita específica. Porque yo quiero que vayamos a conocer a alguien de aquí. Así que vamos a coger el listín telefónico, las páginas amarillas de toda la vida, que eso ya no sabéis ni lo que es. Pues eso vamos a coger. Vamos a ver qué acabo yo aquí de encontrar a Jen Milago. Me ha encantado el Jen Milago. Cintia, ¿dónde vas? ¿A dónde va esta mujer? Que no entiendo nada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Vamos a tener la cita aquí. ¿Me puedes dejar? Ay, que está vomitando. ¿Pero qué le pasa? ¿No está embarazada? No. Qué asco, pero hija, limpia el váter, por favor, Cintia, qué asco, más grande. No va a limpiarlo, ella ahí, divina máxima, ¿para qué va a limpiar ella nada? En fin, está súper atontada, yo no sé qué le pasa. Es día triste, pero si se ha como, si se ha tomado una copa de vino, ¿qué me está contando? Bueno, que aquí viene el señor, madre mía. ¿Puede venir más elegante? Madre mía, presentación amistosa. ¿Puede ser más guapo? Pregunto, ¿puede ser más guapo? Ayuda. Vamos a ver, Cintia, ven aquí, te has presentado. Me he enamorado, de verdad, me he enamorado. Alegrar el día, elogiar atuendo. Quiero alegar, alojar. No sé hablar. Quiero alegrarle el día y decirle todo, elogiarle todo. Señora, no se meta la conversación, por favor, se lo pido. Es que esta es una cita romántica, perdona. Vamos a ver, ¿a dónde vas? Ay, Dios mío, mira, vamos a pedir una mesa. ¿Ya está? Porque Cintia está aquí ya crying. Crying so much. Por favor, me da una mesa. Es que no me entero, ¿sabes? Es que mi cita se está yendo todo el rato y ya me estoy estresando, ¿vale? Estoy emocionada, pero no puedo más. Se me está yendo todo el rato. Así que nos sentamos en una mesa y lo controlamos un poco. Gracias. Claro, por supuesto, por aquí, señorita. ¡Oh, que se nos ha cambiado de ropa! Pero perdona, ¿te puedes poner igual de guapo que venías? Y Cintia, si te sientes ya, hombre. Aquí está su mesa. Vale, muy bien. Bueno, un momento. Que este señor se nos ha cambiado de ropa y no me gusta. Ahí estamos, bien elegantes todos. En fin, vamos a ver, vamos a coquetear. Confesar de atracción igual es muy pronto. Intercambiar números de teléfono. A ver, romántica, ¿qué más? Vamos a que confesar de atracción, pero es que yo se la confesaría, pero es que muy pronto. Vamos a preguntar sobre soltería. Ay, le he mandado un mensaje, me lo contestará ahí, no lo sé. ¡Le ha gustado! ¡Me encanta!
Vamos a ver, romántica. Necesito más cosas. Confesar atracción. Es que yo quiero coquetear. Vamos a ver, vamos a ligar. Ya está. A ver. Oli, ¿qué tal? Amigo. Le ha gustado. Este hombre también viene aquí un poco a lo que viene, te lo digo. A ver, ¿podemos dejar de hablar con los de la mesa de al lado? Por favor, elogiar aspecto, otra vez. Que no os metáis en la conversación. Es que vosotros a vuestra cita, por favor, nosotros a la nuestra. Gracias. Es que este hombre quiere hablar con todo el mundo. Vamos a ver. Venga, va. Vamos a pedir para la mesa. Venga, muy bien. Mira, para empezar vamos a pedir todo lo que nos recomienda el chef. Así. ¿Tenemos la casa sin luz? Sí. ¿Vamos a pedir todo lo que podamos? También. No pasa nada. Ya vendrá alguien a ayudarnos con la factura de la luz. Don't worry. A ver, ya hemos pedido. Muy bien. Ahora vamos a hablar de intereses. Esto está siendo muy complicado, te lo digo. Hablar de intereses. ¿Te interesa, no sé, la comida de este lugar? Es genio, activo y romántico. Pues muy bien. Madre mía, Sansa, estás dando aquí un espectáculo. ¿Puedes dejar de llorar, por favor? Es que estás dando aquí... estás quedando fatal. Vamos a ver. Necesitamos coquetear, ligar, confesar atracción. Ya está, que sea lo que Dios quiera. Chan, chan, vamos a confesar la atracción. Le dirá que sí. Se irá corriendo. Me gustas, eres muy guapo. Le ha dicho que no, le ha dicho que no. Qué vergüenza, qué vergüenza. Vamos a ver, romántica otra vez. Vamos a ir a ligar. ¿Qué? ¿Está más tonta, Sansa? ¿De verdad? Hoy está más tonta que nunca. A ver, quiero esto, pero bien hecho, gracias. Muy bien, ligar sí. Ligar si quiere, vamos a ver. ¿A quién le ha dado el beso? Vamos a ver, me estoy preocupando. Señora, puede irse. Es que está usted ligando con mi futuro novio, gracias. Vamos a ver, ahora ya estamos solos. Vamos a seguir ligando, atontada. Es que, Sansa, de verdad, me estás alterando ya. Es que ligar sí que quiere. Coger de la mano, dar primer beso. ¡Me muero! Vamos a ver. ¿Se querrán dar un beso? Tengo dudas. Chan, 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 chan. ¿Estáis preparados para esto? ¡Se la han dado! ¡Ay, qué bonito, por favor! Yo pensaba que le iba a rechazar, sinceramente, amigos, sinceramente. Muy bien, ahora vamos a hablar de fantasías. ¿Por qué? Porque esta cita es una fantasía. ¿Pero qué estáis viendo a este hombre? ¡Qué guapo es! O sea, es que es súper guapo. ¡Que me enamora de un sim! ¿Cómo se come eso? Vamos a ver, que ya ha venido nuestra comida. Aquí está el pedido, que aproveche. Muchas gracias, amigo, y que por el culo lo eche. Hacer una foto de comida experimental. Pues sí, la verdad, le hace una foto. No te voy a engañar. ¡Hala! ¡Para mi Instagram! Ya está llorando otra vez. De verdad, comer y aprender para preparar comida experimental. Pues mira, no estaría mal. Mientras comemos, vamos a seguir hablando con nuestra cita. Por ejemplo, podemos hacer preguntas subida de tono. Porque chicos, esto no se va a quedar solo en una comida. Bueno, o en una cena, que hemos llegado aquí por la mañana y ya son las 10:30 de la noche. ¿Me explicas? Sansa hoy no duerme en su casa. Ya lo digo yo. Bueno, es que es súper guapo y es que encima lo sabe y se lo cree. Es que esto es asombroso. Señor, mira, voy a bromear con usted. Vamos a ver. A ver, ¿dar consejos sobre relaciones? Pues no. Yo quiero bromear, pero al final voy a acabar halagándolo, porque es que es tan guapo. No puedo más. Romántica. Vamos a ver. Hablar de fantasías es que me parece una cosa maravillosa. De verdad. Señor, ¿está usted comiendo? Yo veo el plato un poco intacto, ¿eh? Perdona que le diga. ¿Puede seguir comiendo usted? Es que me lo voy a acabar comiendo yo. Me lo voy a comer yo. Nada, yo no, que no come. ¿Que no come? Y Cintia, mientras tanto, súper apasionada de la vida, porque es que está cita para cenar, que le encanta. La persona favorita de Sansa, también. Todo es perfecto. Y Sansa es que tiene los mismos gustos que yo. Luego, 5 coquetas más 1. ¿Cuánta necesidad de amor? ¿A quién? ¿A quién deseas? Pues obviamente al señor este. Ganas de coquetear, porque está living. También está de primer beso. Mira, todo, todo. Es que hasta lo de vacunada le sienta bien. ¿Puedes dejar de ser tan buena gente? Y dejar de hablar con todo el mundo. Es que te voy a poner aquí una pared. Es Adite. Bueno, esta está ya ligando con tu Dios. A ver, vamos a centrarnos. Por favor, por favor. ¿Qué estás haciendo? Me estás poniendo nerviosa gesticulando tanto. Que es que pareces tú aquí, no sé quién. Pero me estás volviendo loca. Perdona. ¡Oh! ¡Que le ha rechazado el beso! Señor, esto está un poco gilipollas, de verdad. Romántica. Espérate. Espérate, que Sansa tiene un dolor de cabeza. A ver, medicina sintomática, porque está mala. Ya puede preparar este plato en su casa. Muy bien, maravilloso. Ya, ¿qué haces? O sea, Sansa, ¿qué haces? Ah, se está meando. No puedo más con la vida de esta mujer. De verdad os lo digo, ya no puedo más. En fin,
vamos a usarlo, vamos a hacer un pis y vamos a ver si es que este hombre ni siquiera se ha puesto a comerse la comida. Es que es muy patético, es guapo, pero es muy tonto, sinceramente. Me encanta que Cynthia se desnude entera para mear, o sea, fantasía máxima, máxima. ¿Qué está haciendo? Pensar en el miembro de la familia. Muy bien, hija, muy bien. Pues piensa en el nuevo miembro de la familia, o sea, sé el hijo que vas a tener con este señor. Bueno, chicos, se van a desplazar. Este señor le ha pedido a Sansa que, bueno, no se la ha pedido, le ha preguntado que si se quiere venir a su casa. Y Sansa ha dicho, ¿qué? Sí, porque aquí no vamos a hacer nada. Y ya sabemos todos qué es lo que busca Sansa, un bebé. Así que nada, ella siempre abierta a nuevas posibilidades. Madre mía, menudo casoplón se marca aquí el señor. ¿Me explicas? Por favor, gracias. Pues esto es más maravilla. Vamos a ver, vamos a ligar a tope. Nos vamos incluso a enamorar. Fíjate lo que te digo. ¿Qué estás haciendo, señor? Es que es guapo y lo sabe. Y eso es lo peor del mundo, de verdad te lo digo. Vamos a ver, vamos a ligar. Señor, deje ya de sudar, por favor, que me da mucho asco. ¿Cómo que? ¿No me rechaces? ¿No me rechaces? Por favor, te lo pido. Pregunta sobre soltería. Me voy a poner aquí a ligar como si no hubiese un mañana. Te lo digo ya, ¿eh? Te lo digo. Mira ella cómo se pone sexy. De verdad, es que Sansa es súper sexy. Ay, que nos hemos ido sin pagar. Bueno, nos lo han cargado la tarjeta. No pasa nada. Qué miedo, de verdad. Nos hemos ido sin pagar. Ya se empieza esto a calentar. Perdona, se están besando. Vamos a ver. Muy bien. Ay, que la de una rosa. Que ahora es el que está ligando con nosotras. No puedo más. Mira, mira, están a tope de power. Te lo digo. Mira, mira, las estrellas y todo. Yo no entiendo por qué le salen tantas cosas. Vamos a ver. Vamos a besarle otra vez. Preguntar si Jem tuvo niqui niqui. Si Jem quiere hijos. Sansa, a ver. Relax, el relax. Parece que Sansa sufre una intoxicación alimentaria. Algo lo que ha comido en ese restaurante debía estar en mal estado. Debería llamar. Qué fuerte que me estás contando. Madre mía. Espérate, que ahora no es el momento, ¿vale? Por favor, ahora lo que necesitamos es tener un baby. ¿Qué se nos va? Intentar seducir, lanzar un beso, ligar. ¿Se está yendo? Sansa, corre. Ay, Dios mío, Sansa me ha vomitado. ¡Ay, qué vomitado! Sansa, por favor, qué asco. Espérate, vamos a ver si aquí hay algún ordenador y compramos medicina. Porque de verdad que no puedo más. Mira, aquí sí que hay un ordenador. Vale, vamos a... ¿Que no encuentro yo esto? Bueno, pues no sé, no encontró la medicina. Así que nada, Sansa se ha venido aquí dentro de casa. ¿Dónde está Jen? Ah, vale, está aquí cocinando, pero ¿cómo puede tener hambre? Bueno, claro, es que no ha comido porque el señor no se ha comido el plato. En fin, vamos a romántica. ¿Qué acaba de hacer? Se acaba de sacar un moco. Me está dando mucho asco, de verdad. Susurrar de forma seductora, venga, eso sí. A ver, Sansa, saca... tus lados sensuales, seductores. Chan, chan. Ay, Sansa, por favor, qué cara tiene. Un momento, Sansa, ¿qué le pasa? Medicada, vale, porque está medicada. Bueno, no pasa nada, vamos a ver. Vamos a ir ya al tema, por favor. Que no me salen las opciones de ir a por un bebé. ¿Qué está pasando? Vale, vamos a ver. Se nos está complicando esto un poco, la verdad. No nos vamos a engañar. Este hombre iba a cenar conmigo, pero ¿qué ha hecho? No comerse el plato porque como es tan guapo, tiene que mantener la figura y llega a casa y se come una ensalada. Es que es muy patético, sinceramente. Pero bueno, queremos su bebé, así que vamos allá. Es que no me creo que para una cita así súper especial que tiene Sansa, se intoxique alimentariamente, esté cómoda, es que estoy... vamos, me estoy quedando loca. ¿A dónde van? ¿Esto qué es? Ir al lugar para tener... ¿qué están haciendo? ¿A dónde están yendo? O sea, ¿qué van a hacer? Tengo miedo. No entiendo nada. ¿Por aquí se va a algún sitio? No entiendo. ¿Dónde están? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué están haciendo? ¡No veáis esto! ¡No veáis esto! ¡Que me pone... que... ¡No, socorro! Vale, bueno, lo vamos a poner de lejos. Que no parezca que está pasando aquí nada. De verdad, ahora mismo estoy un poco que no me lo entiendo. O sea, este señor, vamos a ver, es que vamos a ponernos en situación. Este señor no quería nada con Sansa, ¿eh? Era un poco raro, un poco egocéntrico y no quería mucho. Luego, Sansa estaba intoxicadísima, perdida con la comida, que la ha sentado mal, le han puesto una comida que estaba mal hecha. Y ahora se vienen aquí, casualmente, al patio de este señor a hacer cosas. ¿Podéis parar ya? Gracias, porque es que ni siquiera vamos a tener un bebé de esto. En fin, vamos a ver si tenemos aquí algún sitio guay para hacer algo. ¡Una sauna! Vamos a ver. ¿Vamos a ir a por un bebé en la sauna? Por supuesto, porque es que esta cita no puede ser más especial. Me estoy quedando loca. Lanzar un beso.
En verdad, a Sansa es que le está gustando mucho Jen. O sea, es que es un flipado, pero es que ya sabemos cómo le gustan los hombres a Sansa, ¿no? Pues ya está, ya lo sabemos. No sé de qué nos escandalizamos. A ver, ahora mismo ya está apasionada y quiere darse una ducha de agua fría. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes dejar de hablar? Por favor, mira, le ha dado un beso. Me muero. Que le ha dado un beso él. Es que cada vez que le hace algo, yo me quedo loca. Pero ¿por qué no salen las opciones de Niki Niki? Es que no lo entiendo. Vamos a ver. Si le doy aquí, sí que me deja ir a por un bebé. No sé qué está pasando, la verdad. Ay, pero ¿qué está haciendo Sansa? ¿Que se ha puesto aquí a dormir? Sansa, son las 8 de la mañana y Sansa está aquí. Mira, no puedo más. Se está meando encima. ¿No vamos a tener que quedar aquí a vivir para tener un bebé con este hombre? Pregunto, porque es que así ya me voy haciendo las maletas. Mira, ¿de verdad me vas a decir que nos tenemos que hacer novios de este señor para hacer ñiqui ñiqui? Pues no hacemos novios, ya le romperemos el corazón. Pero es que, ¿de verdad? Que es que no puede ser. Hola, Jen, ¿quieres ser mi novio? ¿Sí? ¡Yuhu! Vamos a celebrarlo, venga. Vamos a ver, vamos a ir aquí. Y no nos sale. Proponer matrimonio, pero vamos a ver. Vamos a ver que me estoy quedando un poco loca. Dar beso apasionado, por favor. Y vamos a darle también un beso en el cuello o algo. Es que estoy flipando. La verdad es que hacen buena pareja, ¿eh? Te lo digo. Y a Sansa el kimono le queda muy bien. Bueno, bueno, ellos están ahí a tope. Mientras voy a buscar un baño para Sansa. Se está meando y no viene. La compañía local de agua te ha cortado el suministro. No puedes más. Que se me van a morir los niños sin agua, sin luz. Y este hombre aquí con ese casoplón, que es rico. O sea, de verdad. ¿Qué está haciendo Cynthia? O sea, Sansa. Ay, Dios mío, ya me lío. ¿Qué está durmiendo? No me lo puedo creer. Es que encima no me sale tampoco hacer lo de tener un bebé. Es que estoy flipando. Vamos a ver, señor. ¿Va a ser usted el ligue más difícil de toda la serie? Pregunto, porque es que estoy empezando a pensar que sí. Vamos a ver. Conexión arriesgada a la cama. Por fin nos sale algo, de verdad. No puedo más. A ver, Sansa, ¿por qué te quitas ahora esto? Es que no entiendo, no entiendo. Vamos a ver. Es que ya me estoy quedando un poco loca. ¿Expresar cariño? Yo qué sé, a ver si por medio del romantiqueo podemos conseguir algo. Pues yo ya no entiendo nada. Sé que tú, sí, wow. Más opciones, romántica. Proponer matrimonio, pero si no hemos hecho niñiqui-niqui, es que no entiendo, no entiendo. Susurrar de forma seductora. Tienen la barra de romanticismo casi a tope. Y nada, ¿qué no sale? Yo ya no entiendo nada. Pues no sé, vamos a hacernos su amiga, porque sinceramente yo ya no sé qué hacer. Conocer mejor, alardear de vivir... alardear de sobrevivir a intoxicación alimentaria. Espérate, que se podría haber muerto y yo ni me había dado cuenta, de verdad, flipando. Se nos habría muerto aquí Sansa y yo aquí estresada porque no puede hacer ñiqui ñiqui, ¿me explicáis? Este hombre se nos está meando ya y todo. A ver, le vamos a dejar que haga pipí. ¿Y sabéis lo que os digo? A ver, ¿dónde está Sansa? ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Dejar esto para el próximo capítulo, porque sinceramente me estoy agobiando. No sé por qué Sansa no puede tener un bebé con este señor. O sea, si ha hecho su novia para engañarle y que tenga un bebé, o sea, eso está mal. No lo hagáis en la vida real, ¿vale? Pero estamos jugando a los Sims y aquí todo se permite. Y es que necesitamos un bebé. Así que nada, chicos, espero poder conseguir algo. Ahí siempre se nos está... Sameao. ¡Qué asco, señor! Vaya susta a la ducha, por Dios. Todo lo guapo que eres y todo lo tonto también que eres. De verdad, increíble. Pues eso, chicos, que nada, que la vamos a dejar por aquí con la tragedia de este hombre también. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Y una cosa importante que tengo que deciros: cuando lleguemos a los 15k, o sea, sé, los 15.000 suscriptores, voy a hacer un sorteo del DLC de América del Sur, de Planet Zone. Así que nada, chicos, ya sabéis, si queréis tener la oportunidad de participar en el sorteo, pues haced magia, como siempre hacéis, y llegaremos a los 15.000 suscriptores. Así que nada, chicos, ya está. Ya voy a dejar de decir tonterías y de hacer el tonto. Y nada, lo dicho, que yo me callo ya, que hablo mucho y soy muy pesada. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!